Esto es ¡Carámbulo! Con nosotros hoy lunes estamos celebrando nuestro tercer premio Luces, un hat-trick, un triplete, un tricampeonato que nos tiene recontra contentos y agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Porque para los que no escucharon en el primer bloque, este premio lo decide el público y es gracias al público que nos hemos convertido en el mejor programa deportivo del 2019. Así que no voy a dejar de ser agradecido. Y por ejemplo, ¿Cómo olvidarnos de agradecer a los amigos futbolistas que han venido y que se han tomado el tiempo de darle a este programa, ¿no?, un espacio que la gente pues diga, ah, tiene una cierta brillantez, ¿no?, una cierta exclusividad, una relación, un vínculo directo con los futbolistas que en muchos casos no van a ningún programa, como es el caso de Jefferson Farfán o el caso de Juan Carlos Oblitas, que no van a ningún programa, no se presentan en ningún programa de televisión, pero decidieron que Al Ángulo era el programa en el que por primera vez iban a estar. A mí, ¿no?, más que alegrarme que hayan venido en sí, me alegra que se hayan ido felices. Tal cual. Porque vienen y se van contentos. Tal cual. La pasaron bien. Tal cual. ¿No? Eso es lo más bonito. Sí, sí, sí. De verdad que muchísimas gracias. Sabemos que nos ven, algunos nos ven ya por video, porque se lo mandan a la familia. Otros nos ven la familia. La mamá de Edison Flores está mirando de todas maneras el programa. De todas maneras. El matrimonio me dijo, y allá invitaron a la oreja, ¿no? Cuando me invitan a mí, también podría ser un día de mamás. También podría ser un día, claro, de mamás. Un saludo para todas las familias de los deportistas. ¿Cómo no agradecer también a la gente de redes sociales, ¿no?, a la gente de digital de Movistar Deportes? Un aplauso para ella, por favor. Marcisita, hija, un aplauso para Marcisita, por favor. Conocidísimo y galardonadísimo Rubén de Redes, ¿no? Yo le llamo así, no sé su apellido todavía, pero Rubén Nico de Redes. Villafana. Y Nico Villafana. Nico Villafana. Y Nico. mi nuevo amigo, ¿cómo se llama? Rich. Keiki, ¿no? Seiki. ¿Reiki? Reiki necesita. Seiki, para ti también este aplauso. Gracias, Rich, a la gente digital. Dani Rich Mola. Richie Mola también. Claro. Richie Mola. Y hoy, en representación de estas 10 personas que han venido, gracias a nuestro público en vivo también. Un aplauso. Impresionante, ¿eh? Importante. No te olvides. Pero déjame simplemente acusar recibo, pues, nuestro. Julio. Nuestro tan. ¿Cómo decirlo? Nuestro tan noble público en vivo el día de hoy. Básicamente, veo cuatro familiares, dos maquilladoras y alguien que ha bajado, ¿no?, de arriba de administración. Espectacular, nuestro público en vivo. A Mateito tienes que agradecerle también. Yeah. No. A Mateito tienes que agradecerle. Su santo. ¿Es santo de Mateito? Sí. Por favor. Mateito, feliz día. Esto es para ti, te pido por favor que no me cobres los derechos. El público está queriendo escuchar las palabras de agradecimiento, pues, o el sentir de cada uno de los protagonistas de este programa. Y vamos a arrancar por mi padrino Ramón Quiroga. Ramón, en primer lugar, felicitaciones. Gracias. Y bueno, queremos escuchar. Felicitaciones a todos, ¿no? Y después a la gente que está atrás de nuestra pantalla, ¿no? Porque gracias a ellos tenemos otros premios, ¿no? Claro, este premio es de ellos, ¿no? Es más de ellos que de nosotros, de repente, ¿no? De toda la gente que lo ha votado, porque este año, como tú has dicho en otra oportunidad, el pase que has comprado ha sido muy importante, ¿no? Entonces, ese pase lo ha dado que la gente lo siga votando. Y el otro que también está con nosotros, que es Daniel, también le dedicamos mucho a él, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿te acuerdas aquel día que lo vimos, no? Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. La última vez que lo vimos. Dedicadísimo a él también. También. Dedicadísimo a él. Y bueno, y a la familia también lo mencionaba, ¿no? Sí, gracias a todo, la familia, todo lo que. Además, como tú dices, llega un momento que lo hace pisar la tierra. O sea, no hay un momento que podemos. O sea, lo que hoy día me ha pasado, porque si hoy día me he ido caminando a tomar un feca en un boliche donde yo voy siempre, y cada tres personas, dos me paraban.
para decirme felicitaciones, Ramón, felicitaciones a todos los muchachos, gracias por ganar el premio de nuevo, ¿te das cuenta? Entonces todo eso es una motivación completamente muy buena para nosotros y muy positiva para seguir dándole todo lo que mejor que podemos dar de nosotros. Tal cual, tal cual. Muchas gracias por tu palabra, Ramoncito. José. Bueno, emocionado, muy emocionado porque creo que esto es un premio para muchas personas que en un momento determinado de este canal se atrevieron a dar un giro. Y cambiar en la vida a veces cuesta y mucho, implica riesgos. Y creo que estas personas ahora se tienen que sentir muy orgullosas de aquello que diseñaron, de aquello que creo ha tenido éxito. Y eso es un poco el mensaje que yo quiero enviar, ¿no? No nos encajonemos, cambiemos. Y creo que eso es un poco también parte de este premio, ¿no? Que no nos hemos quedado en aquello, sino que hemos ido también mutando gracias a la genialidad de todos ustedes y esa interacción que creo que es lo más importante, ¿no? Siempre me preguntan, ¿no? De todos, ¿cuál es? ¿Con quién eres más amigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí. Ellos sienten esa cercanía, ¿no? Pero y como cuéntale, siempre. Cuéntale de nuestro. No, yo siempre le digo lo mismo. Yo vengo a trabajar, ellos no son mis amigos, ¿no? Yo siempre se lo digo. Íbamos también. Depende, depende. Pasar Iba. Deporte. Claro, o para salir. Deporte, para salir. Ya me conoce, ya para qué me preguntan. Todos son mis amigos, ya se los he dicho. Ya. Y de todos aprendo día a día. Creo que eso es finalmente lo que yo quiero decir. Yo he aprendido muchísimo de ustedes, sigo aprendiendo día a día de cada uno de ustedes, por distintas razones, y quiero agradecerles por eso, de verdad. Muchísimas gracias por esas palabras también, José Sin. Michael, ¿cómo te sientes? Tus palabras en Instagram ya me pulverizaron un lado del corazón. Falta el otro, por favor. Eso es lo que he venido sintiendo todo el año, ¿no? Primero que nada, gratitud con todas las personas que permitieron que esté aquí sentado hoy. Al Ángulo es un programa que me hace feliz. Me hace confirmar por qué me dediqué a esto. E incluso me sorprende todos los días. Porque cuando yo era chivolo, y esto lo escribí, y siempre lo pienso, soñaba con la chamba perfecta. Me imaginaba hablando de fútbol en un panel. Pero nunca me imaginé que podía ser con amigos y con amigos de verdad. Y no solamente hablando de fútbol, sino hablando de la vida. Y no solamente analizando, sino también bailando. Y no solamente diciendo lo que uno cree saber, sino atreviéndose a hacer cosas que pensamos que no sabemos hacer. Dejando la vergüenza de lado, riéndonos de nosotros mismos, con permanentes terapias de risa. Es un sueño cumplido. Y por eso les quiero agradecer a todos ustedes, porque sé que en su momento me pusieron like para estar aquí con ustedes, para disfrutar con ustedes, para aprender de ustedes y a las personas que están detrás de cámaras por siempre hacerme sentir tan cómodo y lograr que sea una persona feliz cumpliendo su chamba. Gracias. Gracias a ti. Te tenemos muchísimo cariño y de verdad que estamos, como dice Ramón, muy agradecidos de que hayas entrado al equipo. Felicitaciones también por este tercer premio Luces. Diego, qué sonrisita, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se me vienen tantas cosas en la cabeza. Ya el año pasado haber ganado dos premios seguidos fue importante. Se lo habíamos prometido a Daniel y lo cumplimos. Y ahora este tercer año y, bueno, Ramón lo mencionó. Yo siempre lo tengo muy presente a Dani y él está acá, ¿no? Siempre está con nosotros. Pero además hay varias cosas que se dieron que el programa sigue teniendo buena luz, ¿no? O sea, el 2017 nos tocó la clasificación, el 2018 el Mundial, acompañar a la selección, y la selección del 2019 nos regala la final de la Copa América, que fue alucinante. Además la vivimos estando todos en Brasil, todos los días, saliendo en vivo. Fue muy fuerte. Y luego vinieron los Panamericanos, que en teoría no éramos parte de los Panamericanos y terminamos una semana entera recibiendo a los medallistas y pasándola espectacular con ellos y nos olvidamos del fútbol por unos días y fuimos parte de eso. Y ellos además vinieron felices y también, como dice Michael, la pasaron bien. Y hacia final de año Jefferson y Zambrano también nos acompañaron y un final de campeonato bonito. En fin, todo eso suma. El profe Mosquera también. El profe Mosquera, todo eso suma para que este programa sea lo que es, ¿no? Y bueno, después la contribución de cada uno de ustedes y la tuya, Franco, ¿no? Yo siempre te hago la broma, ¿no? Tú eres el chavo del 8, ¿no? O sea, este programa puede prescindir de cualquiera, pero el chavo no puede faltar y el que no puede faltar eres tú. Qué lindo, muchas gracias. Ya sabes todo lo que te admiro y agradecidísimo de. Y creo que agradecidísimos. Creo que hablo por todos de lo que nos enseñas, ¿no? No te rías, Pedro. De la cátedra. No, pero de repente te va a decir con lo bueno del chavo, bro. Pero no sé si chavo o dime, pero no algo, te preocupes porque Pedro se ríe toda la noche, se sigue riendo. Espérate, que hable, no se ríe.
si en algún momento alguno de los invitados quiere mandar un mensaje de saludo al público por este tercer premio Luce, puede enviarlo. Tenemos un WhatsApp, si no me equivoco, el número es... ahora se los voy a decir. Ahora les voy a decir el número de WhatsApp. Nos pueden mandar a través de ese WhatsApp un saludito, un video, de repente... Para el público, ¿no? Para el público que es fanático de este programa y nos acaba de regalar este maravilloso premio. La persona que voy a... A ver, el número. Antes de 943-670-292, ¿ok? Sobre todo... O sea, llegados al fútbol. Hay un banner bacano ahí. No, ya dije el número. Ya. Advíncula esta la punta. ¿Ya apuntaste, no, Lucho? Ya, perfecto. Bueno. La persona que voy a presentar a continuación, seguramente antes de resaltar el hecho de que por tercera vez hayamos ganado este maravilloso premio otorgado por uno de los diarios más prestigiosos de este país, haga quizás un análisis o una... semblanza. Una semblanza de todas las personas, todos los personajes que han ganado este premio. Tal vez, no sé, nos hable un poquito de... La historia del comercio también. De la historia del comercio, de cómo en esta editorial donde hemos estado, pues escribieron páginas sobre la guerra con Chile. Nos podrá hablar de qué tanta cultura puede haber regalado la Celestina, obra que dirigió Alberto Isola, con la que también ha ganado este premio. Y ya más adelante, ¿no? Dirá cómo se siente. Más o menos como a las 11:20, así. Y esa persona es el gran Pedro García. Un aplauso para él. Mira, la verdad que... Muy aparte de todas las votaciones que se agradecen y tal, y bastante todavía, sí me he enfocado mucho en lo que es quién te da el premio. O sea, hemos ido a recibir un premio a Lampa con Miro Quesada, donde queda la sede histórica del comercio, y tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, en ese mismo lugar, en el mismo hall, donde muchísimos redactores periodistas de todos los tiempos han transitado día a día para contarnos la historia del país. O sea, la historia republicana del país se contó día a día, por ejemplo, en el comercio, desde el comercio, que existía entonces y sigue hasta hoy. Entonces, que el premio te lo otorgue una casa periodística donde se contó la historia de la República del Perú, ya es diferente, es un valor agregado. O sea, importa mucho quién te dé el premio, ¿no? ¿Quién te da el premio? ¿Y dónde nos dieron? ¿Y dónde? O sea, claro, o sea... ¿Ese lugar? En el hall del comercio, José. Pero tú me contaste una anécdota. Me encantaría que la cuentes porque a mí me impresionó. Hall, o sea, el hall tiene unos vitrales en el techo que son monumentales. Sí. Yo alucinaba cuando estábamos ahí todos para hacer la foto y tal, que esos vitrales, esa luz que penetra desde el cielo y tal, es la misma luz, los mismos vitrales que gente encorbatada y con sombrero miró al pasar para sentarse en un Olivetti para contar cómo iba la Segunda Guerra Mundial. Es la verdad. Una máquina de escribir para nuestro público joven que... Es que es así. De esa tribuna. ¿Qué miraba la gente, los hombres de prensa antiguos cuando llegaban a Lampa con Miro Quesada y pasaban directos a la redacción? ¿Miraban eso? Bueno, ese escenario fue el escenario de las fotos con el premio Luces. El día que Perú debutó en la Copa del Mundo, en el 30, año 30, hace 90 años, el comercio instaló en la puerta de este hall parlantes. No había tele, obviamente, ¿no? Parlantes. Y la gente de Lima, la Lima antigua, se arremolinaba frente al comercio para por radio escuchar con esos parlantes cómo iba el Perú-Uruguay del año 30. Entonces, en ese lugar, ese escenario fue el escenario de la premiación. A mí eso te juro, me tocaba y me emocionaba. Importa el premio, importa la votación de la gente, pero importa quién te entrega el premio. En este caso, el comercio es el que postula, el que hace la nominación. Y bueno, eso me pone bien, me emociona, lo agradezco. Para mí es inolvidable, ¿no? Y aparte uno asiste ahí y se encuentra con cada capo de la cultura peruana. Sí. Que verdaderamente
enumerar a horas es un poco de repente ocioso, ¿no? Entras y ves a Gustavo Bueno, por decirte. Gustavo además, Bueno. Además que te dice que ve el programa. Y ¿no? que te dice que ve el programa. Ahí recibiendo su premio Luces. Ah. Gustavo Bueno, hermano. O sea, son palabras mayores, ¿no? Palabras mayores. Artistas, directores. Alberto Isola. Justo. Alberto Isola. Ah. O sea, mira que hay que estar a la altura para recibir un premio, para verlos de cerca, ¿no? Y eso me pasó. Extraordinario, extraordinario. No, conmueve lo que dices, conmueve y claro, lo hemos vivido, aparte, lo hemos vivido. Hay mucha historia en ese lugar que tú mencionas y estando ahí nos sentíamos importantes, ¿no? Un poco, al menos. Y de verdad que sí. Gracias por esas palabras, te lo agradezco en nombre del público, que está escribiendo al WhatsApp de nuestro programa, Humilde pero Honrado. Pero están escribiendo. Y lo que están escribiendo no van a salir. Pues. Audios. Claro, un audio de repente. Que no mande saludos a la videíto. Gente. Saludos a la novia que no mande. Claro, dile que me perdone. No manden esas cosas, pues, ¿no? Resuélvalo ustedes mismos. Están llamando también. A ver, pásame que están llamando. Pásame. Están llamando. A ver, vamos a ver quién está llamando. Pásame. No, claramente no voy a abrir los teléfonos porque estamos en cable, ¿no? Pero vamos a ver. Pásame, por favor. Ahí está, muchas gracias. A ver, vamos a ver. ¿Esto dónde sería? Ahí está. ¿Dónde dice recibir llamada? Ahí. Espérate, no. Ay, ten cuidado, ¿va? Porque no va a ser un... No va a ser otra cosa. Cuidado, porque no va a ser un hater. Dice que estás viral, ¿ah? Claro. Ahí está. A ver. ¿Aló? Hola, sí, ¿quién es? Hola, ¿quién es? ¿Sí, quién es? Matías, ¿de dónde nos llamas? Esto se parecía a varios programas, pero... Ah, este viene a ser su cherry. Aló, Gisela, nunca pensé que nos íbamos a aparecer. No podemos, pero no podemos. No vaya a ser que nos griten, ya tú sabes, ¿no? Sí, sí. Matías, tú votaste por... Ah, está... Ah, ya. Vamos a abrir el teléfono, las líneas, ya. Vamos a abrir las líneas para ti, Matías, ya. Confiamos en ti. Vale. Gisela por aquí, ¿quién por allá? A ver, ayúdame con esto. Ahí está. No, para el otro lado. Le ahí colgó. Está. Ya, ahí. ¿Tú sabes que al ángulo se ha hecho...? Espérate. ¡Aló, Matías! Hola. Ahí está Matías. Muy bien. Matías, ¿qué le tienes que decir a estos cracks, del fútbol y de la vida, por favor? Matías, así es el fútbol. Acerca tu micro. Fue una inspiración para todos los que apreciamos el periodismo y los veo día a día. Y la verdad, aparte del fútbol, bueno, nos entretienen a todos y nos hacen pasar un gran tiempo desde el lugar que los veamos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó arriba? ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Sí? ¿Se escuchó? Una gran inspiración para todos los ligados al periodismo. Muchísimas gracias, Matías. Seguimos recibiendo, no llamadas, vamos a recibir videos a este WhatsApp. Palabras de Matías. Sí. Tú que eres periodista deportivo, que otro estudiante de periodismo. Oye, dijo algo más, dijo, y más allá del fútbol, nos hacen pasarla bien todos los días. ¿Qué cosa dices? Sigo en línea, dice. Ya, chao, gracias, Matías. Un aplauso para Matías, por favor. Gracias a Matías Zúcar, que he llamado. Para saludar a su primo. ¡Qué bueno! No, es un... Que no se olviden de pasar su gol, dice. También, sí. Y el de Santiago también. Es verdad. No, ha llamado un... Ya no puedo contestar, no vaya a ser que ya la gente ya se aviva también. Sarita, la gente se aviva, que manden video. Sara, es para confirmar el pollo. Dile que sí, es en Girón Nazca. Qué bonito. Y lo mejor de todo es que nos reconoce lo que ha ocurrido en este fenómeno al ángulo... gente que está ligada al fútbol, sino también personas que no saben de fútbol, que no les gusta tanto el fútbol, pero ven el programa por alguna cuestión en particular, que yo no me explico. Ramón, por ejemplo, a ti te paran en esta sanguchería de 28 de julio. A mí me para bastante. El día me encontré con la mamá de Diego. ¿También? ¡Ah, mira! ¿Sí? ¡Qué suerte la tuya! Pues yo a veces lateo, pues. Ajá. O sea, no solamente ando en rock and ball, pues a veces lateo también. Claro. Hoy día me encontré con la mamá de Diego, le manda mucho saludo a todos y los ve. Hablamos de fútbol, hablamos de comida, hablamos de cine, hablamos de un montón de cosas. Tenemos el especialista en cine que es Pedro García. Ajá.
Tenemos a José Chávez, o sea, la gente los mira, o sea, hoy día me encontré con un señor y me dijo, cuando llego a mi casa, lo primero que hago es verlo, porque llego tarde. Y hay mucha gente que nos ve en la repetición. Sí, ¿sabes lo que me dice? Y le digo, ¿por qué los ve? Me dice, porque ustedes me hacen nivelar el nivel, porque me estreso demasiado manejando. Entonces, claro. O sea, nosotros le hacemos pasar un buen momento a la gente. Yo les conté a ustedes aquella vez que me encontré con un señor. Sí, les conté, creo. Esperen un ratito. ¡Ritmo! ¡Agogó! Diga usted nombre de anécdotas que le hayan pasado con el público en la calle. Por ejemplo, José Chávez. Esta anécdota fue muy emocionante porque un señor de más de 70 años, él se llama Jorge, se me acercó y me dijo, me agarró el hombro y me dijo, quiero contarte algo. Mi esposa sufrió una caída y está postrada en cama desde hace algunos meses. Y eso para mí es muy duro. Es muy duro porque tengo que ayudarla a que se levante de la cama y haga todo lo que tiene que hacer. No puede hacerlo sola. Y gracias a ustedes, todas las noches, ella y yo juntos, una señora de la misma edad, casi 80 años, disfrutamos juntos de los momentos que ustedes nos dan. Y la verdad que a mí me agarró muy, o sea, yo me puse muy emocionante y el señor empezó a llorar también. Y la verdad que eso a mí me tocó porque ese día entendí de cuál es la magnitud de lo que hacemos, ¿no? Más allá de si entendemos de fútbol, no entendemos de fútbol, ¿cómo le damos un rato de esparcimiento a alguien a quien hacemos feliz? Tal vez a veces nosotros pensamos que es poco y ellos lo valoran tanto y con eso me quiero quedar. Quería contar esto porque la verdad ese hombre me emocionó hasta las lágrimas. Bonito, bonito. De verdad. Ramón. No, yo a veces te digo que mi mamá los ve en la madrugada. Dos y media, claro. 3 de la mañana. A ti te lo han dicho también cuando hemos ido a ver. ¿No? Cuando hemos hecho el partido de Perú-Argentina, te lo han dicho personalmente. Y los ven, o sea, así como lo ve mi mamá que tiene 90 y tantos años. ¿Nos ven señoras de esa edad también? Sí, claro. Sí, y en Lima. Claro, paran. Yo me encuentro caminando en la calle y me paran y conversamos un rato. Hoy día he salido a caminar. Un promedio de señoras que te paran 3, 4. Y te piden y te. Y, bueno, no, 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 foto, digo, le pido no, una foto, ya. Claro. Hoy día me encontré con un par de señores también y señoras y le mandan saludos a todos. Le mandan saludos a todos. Y mucha gente ha leído lo que es salir en el comercio. Sí, es verdad, sí, es cierto. Mucha gente me. Muchos me han saludado. Me ha saludado por eso, porque y aparte no solamente eso, y gracias a la convivencia que tenemos todos, sí. Chicos que no me han visto jugar, me saludan, ¿te das cuenta? Porque me ven acá atrás. Eso, lo más admirable, ¿no? Eso es lo más admirable. O sea, claro. Chicos que no me han visto jugar, me paran en la calle para tomarme foto y me tomo. Extraordinario. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna anécdota más que contar? Tenía una tipo de la del tono que dijo José. Ah, ya, permíteme entonces. Vamos. Pero no quiero decirla porque es un poco. Es muy significativa, muy bacán, dale, pero no. ¡Que la cuente! No, 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 no. ¡Que la cuente! No, no, no. No, no, no. ¿Para qué si volás? ¿Para qué se está desaprendiendo si no la vas a contar? Para cambiar el modo del relato, quería irme a otro lado. Quería decir que Al Ángulo es un programa que, y esto es récord, no sé si algún programa de la televisión del Perú lo hizo, lo digo bien en serio, es, no sé si algún programa de la historia de la televisión, ¿eh? Me compré el otro día el libro de Vivas, que es la historia de la televisión peruana, un libro así. Deben ser 500 páginas. Documentadísimo, muy bacán. No sé si algún programa de la historia de la televisión de Perú se ha hecho en vivo desde tantos países. Al Ángulo ha salido en vivo desde Buenos Aires, o sea, desde Argentina, desde Ecuador, en vivo. ¿Eh? Digo, no digo un programa que envíe a un enviado especial. Los dominicales tienen programas desde muchas ciudades, pero enviado un reportero que de repente se enlazaba en vivo. Yo digo un programa montado en vivo desde tantos lugares. De Arequipa también. Nueva Zelanda. Argentina. Sí. Quito. Sí. Moscú. Rusia. Países, porque si me voy a ciudades, Suecia. No acabo nunca.
Suecia. Al ángulo desde Suecia, desde Austria, desde Holanda, Alemania, desde Alemania. Tampoco, o sea, se me suban, ¿no? Porque a veces eran enlaces. No, pero viajamos todos. Sí. Excepcionalmente desde algún lugar, Brasil. Desde Brasil. ¿Cuántos programas de la historia de la tele de Perú han habido desde tantos países ¿El primer viaje no fue a Venezuela? Sí, pero en ese caso viajé yo solo. Claro, yo hablo de... Que se hizo un programa, claro. Que se hizo el programa de... Tú y el algodonero. Y el algodonero, claro. Pero, por ejemplo, ha habido programas de países y ciudades que jamás hubiéramos pensado. Bueno, si pudiésemos contar alguna de las anécdotas de Brasil, por ejemplo, sería extraordinario. Sí, pero también... Hay otra que no sé por qué no la puede contar. Algunos preferirían... Algunos preferirían que no lo contemos. Porque eso, o sea, eso se vincula mucho a... es cierto, ¿no? Al avance tecnológico, pero también a la vigencia del programa, a la vigencia de la selección. Una cosa sumada con la otra, ¿no? Lo tecnológico, que el programa se veía mucho y que la selección le iba bien. Esa combinación de factores también, que no se ha producido en otro tiempo, también se produjo ahora. Ya una apuesta de canal, ¿no? Al ángulo de todo. De canal, de querer que estemos en todos los sitios. Es cierto, pero la combinación de factores, ¿no? Era la apuesta del canal, más el contexto de la selección, más el recurso tecnológico. Había mochilas, se puede salir en vivo. Más la realidad de la selección. Entonces, todo eso junto generó que Al Ángulo se hiciera desde muchísimos países y en ciudades. También, por ejemplo, Estados Unidos. También hemos hecho programa desde Miami, desde el Monumental, desde Matute, desde el Nacional. También, como tú dices, ¿desde dónde? De la UNSA. De la UNSA también. Desde Nueva York, desde Times Square. Desde el Times Square. Desde Central Park. Claro. Y en muchos horarios. Hemos porque hecho con luz, sin luz, si bien, también hemos hecho. Claro, si bien el programa ha sido siempre 10 p.m. hora Perú, una cosa que fue alucinante y me quedo con esa de sin luz cuando Titín se queda dormido. Hay una que fue alucinante. Repete. Y también es rarísimo que haya pasado esto, pero pasó. Alucinante, ¿ah? ¿Eh? Sin señal, mira. Alucinante. No, alucinante. ¿Qué cosa fue? Que cuando se hizo desde Nueva Zelanda, debe ser la primera vez que es un programa de televisión en el Perú. Siendo cierto que en Perú era de noche, la gente, intuyo, en cama, tapadita, arropadita, ¿no? Empiernados algunos, otros no, pero ciertamente de noche. Cuchara, cuchara. Y que el enlace cucharita. En directo. Cuchara, cuchara. Empiernado. Claro, mi cuchara. El enlace en directo se hiciese con un país en el que era de día y con sol. No, pero con un... Ese contraste, digamos, visual fue, Diego, alucinante. O sea, pero tú en tu cama, o sea, de noche, con sueño, tal, y veías un enlace con Nueva Zelanda no, y el tipo que aparecía allá nunca con sol. Nunca me olvidé de ese programa porque ese programa no estaba programado, o sea, no estaba establecido que fuera más allá de las 11:30. Mm. Es más, en esa época hacíamos una hora. Hacíamos hasta las 11. Sí. Y dijimos 11:30 porque coincidía con el entrenamiento de Perú. Y a ustedes los hacen salir del entrenamiento y empieza a fluir el programa. Aparece Franco, que había llegado recién. Empieza a hacer bromas. Tú estabas con Daniel, me parece, en Nueva Zelanda. No, con Franco y Michael. Con Franco y Michael. Y Dani acá. Y Dani acá, ya. Y de ahí decidimos ir hasta las 11:30. Claro. Y después decidimos, y ahí es donde dice, nos vamos de largo. Y terminamos a las 12 haciendo eso. Hasta las 12. ¿Con su bostezo más? Con su bostezo, claro, para ahí me metí un grito. ¡No bosteces! ¡No bosteces en cámaras! ¿Pero cómo estaba la gente? ¿Cómo estaba la gente acá? ¿Cómo te gusta abrazar a Michael, no? ¿Y abrazas a tu Pepe? No, si tú lo quieres más. Yo estoy haciendo mi negocio. Tú lo quieres más a él que él, lo que él te no quiere sé, a ti. Pues, yo lo quiero más. Habría que hacer un análisis cuantitativo, cualitativo en tu caso, pues, ¿no? Aparte, lo otro alucinante era que era, por ejemplo, la noche del jueves. Era noche de jueves acá. Y el enlace en Nueva Zelanda era. En el futuro. El futuro. O sea, era al día siguiente en Nueva Zelanda. Era viernes. Mañana. Viernes al mediodía. Viernes con sol de tarde. Y acá era jueves de noche, os juro. Ese empalme fue increíble. Tenemos un poquito de eso, ¿eh? Vamos increíble. A ver, compadre, no meter. Temas de producción es con el hombro izquierdo. Ya. Así que estamos listos, ¿no? Muy bien. Ya, Franco, dame algo. Gracias, señor director. Bueno, tu Diangle toma uno, escena uno. A la cuenta de... Usted avisa, señor director. Ya, a la cuenta de... Uno... Dos, tres, tu Diangle, ¡vamos! En Nueva Zelanda, 5 de la tarde, 17:09. Y había un sol. Estaba sin casaca, pero hacía un calor fuerte. Había un recontra sol. Sí, había sol, pero no sé si calora.
Eso no era Wellington, era Auckland, donde Perú llega, se instala, entrena y viaja a Wellington recién en la previa del partido porque, claro, el charter que salió de Perú era un avión del tamaño de gigante. Hermoso ese. Y ese avión gigante no podía entrar a Wellington porque el aeropuerto de Wellington es chiquito y la pista queda entre mar y mar. Sí. Entonces, ese avión gigante se iba en caldo. Si aterrizaba en esa pista... Se iba de largo. Se iba de largo y se caía al mar. Entonces, como no se podía usar ese avión, llegaron a Auckland y se entrenó 2 días, 3 días, cambio de avión, más chiquito. ¿Viste lo que pasó en Madrid hoy en la mañana? ¿No te enteraste? Un avión de Air Canada. Ah, sí. Despegó, todo salió bien. Volvieron a, sí, claro. Despegó y tú, se... Las llantas. Se rompió el tren de aterrizaje y tuvo que volver a Madrid. Y estuvo 2 horas botando toda la gasolina, dando vueltas, siguiendo todo el protocolo para volver a la ciudad donde había despegado. Y al final todo salió bien, el aterrizaje salió bien. Pero estuvo más de 2 horas soltando gasolina. Sí. Sí. También se toca el tema de aeronáutica y demás. Y de actualidad. Tú estás en Canta, no has podido... No has ido a la calle, no he podido revisar celular. No, yo siempre cuento la misma, porque a mí me impresionó mucho. Cuando a mí me contaron este proyecto, lo primero que me dijeron es... Me lo dijo Payé, Cusiano, y me dijo, mira, yo estoy harto de los programas de fútbol, yo lo que quiero es cuando la persona con la que yo estoy ponga un programa de fútbol, yo no le diga, cambia eso. Quiero algo que yo también pueda ver, siendo ella mujer. Y al año me pasa de un día que voy a una preventa de la radio y me piden foto, no me pidió foto ninguno, me pidió foto 5 señoras. Uh-huh. Yo veo el programa con mi marido, me decía. Es la única vez que he podido ver un programa de fútbol y a mí me encanta, me quiero tomar una foto contigo porque el programa lo veo todas las noches. Entonces, y creo que la estadística, por lo menos cuando Rodrigo siempre nos cuenta, es que tenemos 50-50, el público femenino o el público masculino. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos de este programa, que integra a la familia. O sea, que no somos ese programa que el marido tiene que irse a la sala de estar a ver el fútbol. O si es el caso, la mujer tiene que ir porque... O poner el iPad con sus headphones y ponerse... Tiene que quedarse, el hombre dice, porque al hombre no le gusta el fútbol. También puede ser, ¿no? No, integra. Creo que eso es muy significativo. En mi familia pasa justamente eso. Mi hermana ha sido una persona que toda la vida se ha cuestionado. Ella es psicóloga. No sé, creo que nos está viendo. Espero que sí. Siempre se ha cuestionado por qué a la gente le gusta el fútbol. Ella no entiende por qué a la gente le gusta el fútbol. Mi hermano futbolero, mis primos, su esposo recontra futbolero, recontra. Y ella siempre ha sido reacia y terca con que el fútbol no. Veía una pelota, cambiaba de canal. Y en el último tiempo me han contado, ella no lo ha reconocido todavía, pero me han contado que se queda pegada con el ángulo. Y dice que lo único vinculado al fútbol que puede ver no es la selección, es al ángulo. Entonces al ángulo ha podido lograr un reto que en mi familia parecía imposible. Pero además una y esto, cosa... solamente para añadir y hacer paréntesis, esto dentro de lo tradicional, claramente el mundo está cambiando y hay diversas dinámicas familiares y demás. Y estamos muy a gusto de que eso ocurra y que nos hablen de todo el público que nos ve. Así que solamente para... ¿Y dónde nos ven? ¿Y desde dónde? Nos ven desde Japón, desde Australia. Ah, el otro día me escribió un señor de Ucrania. ¿Ya ves? ¿Te acuerdas que mencionamos Ucrania el otro día? Ucrania. Que Zambrano, ¿qué iba a hacer un Zambrano? ¿Sí? Me escribió un señor de Ucrania, que tenía un esto para Daniel especial y todo. Es increíble. Empieza a sonar el celular en un teléfono y decía, ¿qué banco será ese? Cuando hemos ido a Estados Unidos, la cantidad... Era de Ucrania, un WhatsApp de Ucrania. No, en Dubái me paró una pareja de peruanos. ¿En Dubái? Sí, en Dubái me paró una pareja de... Otra cosa, tú. Sí, en Dubái, para ir a Rusia. Y fui a Sao Paulo, Dubái, me quedé un día en Dubái. Tenemos un after party. ¿Pero un qué? Un after party. ¿Estás diciendo dónde está Franco en Dubái? ¿Dónde está en Dubái? Sí, sí, ¿dónde está Franco en Dubái? ¿Para tu canal de YouTube? De hecho, por primera vez entré a estos grandes aviones que tienen 2 pisos. Ah, sí. ¿2 pisos? Jumbo. Y un... Otra cosa lo tuve. Y un argentino me ayudó a subir, ayudado por una de las azafatas, para conocer el segundo piso, el bar y todo. Porque yo dije que tenía mi padrino Ramón Quiroz. Y pude subir. Pero en Dubái me hicieron llegar una pareja de japoneses unos regalitos que después supe que en el sobrecito, cada uno recibió, eran como unas najitas, unos cascabelitos. Sí. Yo lo tengo. Creo que, o sea, lo que después nos escribieron por redes era que decía gracias en japonés. Qué chévere. Regalos. Sí, es impresionante. ¿Dónde lo... Bueno, ya que hemos hablado de
Para cerrar, ¿tú quieres contar una anécdota más? Esa era en realidad. Bueno, hay que decirle a la gente que si recuerdan algo que nosotros no nos estemos acordando, que tenga que ver con los premios y demás, escríbanos al tweet que se llama el tri de Al Ángulo. Y ya que estamos recordando varios países, varias ciudades, ¿cómo no acordarnos? Bájame la música porque para mí es muy importante esto que voy a decir. ¿Cómo no acordarnos de este grato momento, Michael? Te pido la seriedad del caso. Este grato momento en el aeropuerto de Arequipa, cuando después de ir y realizar una labor agotadora, sí, que nos demandó muchísimo de nuestro esfuerzo. Y no dormir, además. Y no dormir. Porque el viaje era de madrugada. Esta persona, a la que hasta el día de hoy recuerdo. ¿Con cariño? Con mucho cariño. Con mucho cariño y mucho aprecio. Y creo que nunca olvidaré. Si puedes ir cerrándote en mí, sería lo mejor para... Yo también quiero reírme. Abre un poquito. Ahí, hasta ahí lo pasa. Hasta ahí. Un poquito más. Abre un poquito más para que se vea la risita ahí de... Ahí de abajo. Este arequipeño, que sin duda reflejaba el sentir de mucha gente ahí en Arequipa, se acercó a nosotros casi casi con la mano en el pecho y nos dijo: yo veo todos los días su programa, muchísimas gracias, los veo noche a noche, nunca me pierdo el triángulo.